El alcalde de Barranca Bermeja, Darío Echeverri, lideró la mesa que finalmente terminó en diálogo y no en negociación como lo proponía la comunidad estudiantil. El mandatario entregó conclusiones y habló de su compromiso con los líderes estudiantiles en materia económica. Vamos a aportar para este año 2.300 millones de pesos, el 50% el 30 de junio y el otro 50% el 30 de agosto, previo a la presentación del plan de inversión que nos debe presentar cada rector. Ese plan de inversión debe venir aprobado por el Consejo Académico, el Consejo Estudiantil, perdón, y también queremos que sea socializado con la comunidad educativa de cada institución. Lograda esta petición, una de las más importantes para fortalecer el sistema educativo, el lunes los más de 40.000 estudiantes de los colegios oficiales del municipio regresarán a sus aulas tras 10 días de cese de actividades. Y esperamos el martes poder estar cumpliendo también con el tema de la alimentación, recuperar el tiempo, sobre todo también lo que se están preparando para las pruebas del saber, para prueba IFES también, que recupere, porque ahí perdimos como dos sábados. Entonces, para nosotros es supremamente importante este acuerdo y agradecerle la voluntad de las partes. Echeverri hizo un llamado de atención a los estudiantes, docentes y padres de familia a crear cultura general y el sentido de pertenencia en las instituciones. Pero si nosotros el interior, con cultura ciudadana, concibimos, nos ponemos también y amamos nuestra institución y entendemos que mi institución es mi casa, que mi salón de clase es la sala de mi casa, que si los baños son el baño de mi casa, pues vamos a entender y mantener hermoso cada una de las instituciones. Como garantes del proceso, que concluyó en buenos términos en la sala de juntas de la alcaldía, estuvieron la Defensoría del Pueblo, Contraloría, Procuraduría y Personería Municipal.